Miles de viajeros se desplazan por las carreteras del departamento y del país para disfrutar del puente de Corpus Christi. Las autoridades de tránsito tienen activados todos los operativos de control. En el peaje El Trapiche, en el norte del Valle de Aburrá, se encuentra Alejandro Botero con toda la información. Buenas tardes, Alejandro, lo escuchamos. Comienza el plan éxodo y retorno por las vías de Antioquia. Me encuentro en el sector El Trapiche, la vía que conecta Medellín con la costa atlántica. En este momento la policía de tránsito se encuentra haciendo revisiones de los vehículos que van de viaje a otros lugares del departamento y de Colombia para conocer más de cerca la situación y cómo se encuentra cada uno de los vehículos. Valga la pena destacar que en el año 2023 cerca de 263 mil vehículos salieron y 240 mil vehículos entraron a el departamento de Antioquia. En el departamento de Antioquia se tiene normalidad en todas las vías. Se presentó una situación en la cual las personas de Buriticá, la comunidad, salió a protestar, pero en estos momentos la Policía Nacional y la Seccional de Tránsito y Transportes hicieron un acompañamiento y ya tenemos restablecido la vía para el tránsito normal de los actores viales. Es importante destacar que la siniestralidad en el departamento de Antioquia en el año 2023 por este mismo puente se registró de 8 siniestros, 2 personas que fallecieron y 9 que fueron lesionados. Pero además de esto, la aplicación de la norma que se hizo fue por no tener al día la revisión técnico-mecánica, a lo que se invita a los conductores que apenas van a salir de viaje que revisen muy bien sus documentos para que no tengan dificultades en la vía o hacia el destino donde se dirigen. Se recuerda a todos los conductores y a todas las personas que quieren viajar, por favor, hacer una revisión técnica de todos los vehículos en los cuales se van a desplazar, verificar todo el vehículo, verificar todos los sistemas de seguridad. También se recuerda, por favor, a todos los conductores que tenemos que utilizar cinturón de seguridad, respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad. Según reporte de la Policía de Tránsito Antioquia, informan que el derrumbe que hubo esta mañana en la vía Yarumal ya se encuentra normalizado y pueden pasar con total tranquilidad. De otro lado, en las terminales de transporte en el año 2023 se registraron que salieron cerca de 270.966 personas y salieron vehículos en el año 2023 cerca de 20.772. Esta es la información que registramos desde el sector Trapiche, la vía que conecta a Medellín con la costa atlántica en este plan éxodo y retorno de este puente festivo del Corpus Christi. Sigan ustedes con más noticias de la 1 de la tarde.